Tú vas a detenerlo. ¿Y si no? Borraremos tu memoria y destruiremos cada archivo de tu preciada investigación. Siendo así, permítanme ayudarles. ¿Y se supone que simplemente confiemos en ti? Pueden confiar o desconfiar de quien gusten. Pero respóndeme a esto. Tu madre y la colmena, ¿ella puso resistencia? Por supuesto que sí. Eso me temía. La joven Mira no necesitaba una incorporación tan dura. Niles, dime algo. ¿Quién era mi abuelo? Uno de mis mejores genetistas huyó con la pequeña reina porque dejó de creer en nuestro trabajo. ¿Mira no sabía dónde la llevó? Le dije a Mira que Reina falleció en el intento de fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Hice un mal cálculo. Por eso se volvió loco Mira y atacó a todos los humanos. Buscaba a su hija. Normal. Ah, se van hilando muchas cosas. Mira. Un cuerpo como humano. Por aquí, si son tan amables. No los puedo dejar andar por ahí sin supervisión. Diablo, señorita, esto se pone más complicado cada vez. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Vieron, chicos, ya va a haber problemas. Les recomiendo que no se alejen de mí. Después de todo, soy el guía. Vale. ¿Guía o no? Muy, muy abajo. Pero parece que tenemos otra avería. Quizá puedas encargarte. Bien. ¿Por qué seguían hasta aquí? Ah, aquí está. Aquí se desataron ya los... ¿A qué le disparaban? ¿Quién sabe? Vale, por ahí no. Tengo que saber a qué se refiere. Bueno, el problema es que... ¡Lo logró! Su amiguito es bastante útil. Cuidado, pedazo de basura. Jack se pronunció. Sí, hacen una hermosa pareja. Hacen una hermosa pareja. ¿Tubería? Si gustan, síganme. ¿Qué pedo una tubería para agarrar a tubazos a alguien? ¡Qué genial! Muy loco, pero puede funcionar. Ey, ¿qué es esto? ¿Un archivo? Tablilla de construcción encontrada, tablero de lexigrama. ¿A quién le disparaban? ¿Qué salió de allá? Les recomiendo que no se alejen de mí. Después de todo, soy el guía. Sí, ya sé que eres el guía. Pero mi curiosidad es mayor. Vale, la puerta está bloqueada, no se puede pasar. Por lo tanto, te seguiré. Tú ganas. Por aquí, si son tan amables. No los puedo dejar andar por ahí sin supervisión. Ya casi llegamos. Siento curiosidad. ¿Cómo es que el trabajo de toda tu vida se vuelve en tu contra? Prefiero verlo de manera diferente. Los locos anhelaban la independencia. Mira les mostró el camino. Siempre me he sentido orgulloso de tu abuela. Aún hoy. Por aquí, por favor. ¿Qué demonios es esa cosa? La matriarca fue creada a partir de las células madre de tu abuela y el ADN de los Sire. Mejoró la habilidad de Mira para comunicarse con los Locust. ¿Qué es eso? Parece un... ¿Matriarca? Joder, ¿por qué presiento que se va a hacer un jefe? Siempre los presentan así. Joder, macho.
Este dispositivo fue con el que Mira aprendió a controlar su poder. Pero también podemos usarlo para cortar su enlace, si así lo deseas. ¿Cómo funciona? Afectando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que afectándole el cerebro un poco? Su conexión con los locos se basa en un algoritmo genético en su lóbulo temporal. Alterar eso requiere anestesia, podría decirse. Suena a una lobotomía. Una lobotomía es muy invasiva. Esto es dirigido. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente, sin que lo notes, hacia donde debe ir. No me agrada. Muy bien. No. No harás esto. No confío en que pueda. Entonces vigílalo. Pero tengo que hacerlo. Estoy perdiendo el control. No lastimaré a nadie más, ¿entendido? Entendido. Ay, mierda. Más te vale. Su reina ha llegado. Pero alguien más quiere quitarle el reino, supongo. Y una reina puede ser quitada por otra. Yo que tú corría. Ahí se van a conectar. ¿Ella está bien? Ella está bien. Paciencia. No me gusta. Kate, estoy aquí. Estoy aquí. Vale. ¿Le metió en una vaina? ¿Una vaina metal? No, la está llevando con la antigua reina. Mamá. ¿Se va a activar? Mamá. Hey, Niles. Niles, ¿a dónde vas? ¡Niles! ¡Detente! ¡Mierda! Lo sabía. ¡Jack, ven aquí y dispárale a esto! ¡Afuera, afuera, afuera! Que se conectara para que la buscaran. Estoy casi seguro. Kate. Kate. Hey, ¿estás bien? Sí. Sí, pero está bien, vamos, hablaremos después. No, escucha. Él me usó. Mi madre está viva. ¿Cómo? No era realmente ella, aunque sí lo era. ¿Dónde está él? Cierre de emergencia vigente. Vamos, se fue por aquí. ¡Vamos!
Sabía que lo iba a usar de una u otra manera. ¡Tras él! ¡Regresa aquí, Niles! ¡Maldita sea, mierda! Seguro notas que te hice un favor. Ya no eres vulnerable a la mente colmena y tu madre fue despertada. Bueno, por así decirlo. ¡Te mataré, maldición! No creo que él pueda oírnos. ¡No me importa! Iniciando bloqueo criogénico. Salgan del laboratorio, de inmediato. ¡Ah, mierda! Hay que detenerlo. Busca cómo pasar. Levanta el bloqueo, dice. Supongo que por eso decía que por ahí. Tiene que haber una manera de levantar este bloqueo. No se fue por ahí, me imaginé. Pedazo de chatarra. ¿Qué coche está ni pagar? ¡Te vas a congelar si no nos libramos de este bloqueo! ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en ese escáner! Identificación. Director Niles Sampson. Aprobada. Bloqueo criogénico terminado. Esto no fue un accidente industrial. Congeló todo este lugar justo antes de desangrarse. Hasta nunca, maldito. Del. La matriarca. Cayó. Oh, sin duda no será un problema. Busquemos a Niles. Vamos. Uy, mierda. Les dije que la cochinada esa se iba a levantar. Joder, macho. Liberar a la matriarca fue imprudente. Morirás. Lo que significa que nunca presenciarás la grandeza de tu madre. Transfigurada. ¡Te mataré, Niles! Sí, sí, creo que la matemos. Ah, imagino que esa es la zona grande. Ayúdame con esto. Ay, Dios, viene la matraca, viene la matraca, viene la matraca. Esto va a ponerse muy, muy feo. ¿Qué? ¿Quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? Después, cuando nos hayamos encargado de Niles. Cañón criogénico. Interesante. Supongo que todo servirá. Necesito un compañero de juegos. Que se diviertan. ¿Ven? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Eliminémoslos! Lo siento, amigo. Por eso no va a funcionar. ¡Ajusten su puntería! ¿Alguien quiere jugar a la tubería? Yo sí. ¡No te tengo! ¡Cuidado! ¡Más locos! Cuidado. No, te lo no. Agradezco, Jack. Trampa de descarga. Vale, afuera. Vale, bien. ¿Me puedo llevar la tubería? ¿En serio? Genial. Fuera, amigo. Oh, sí. Ah,
Ven acá. Me llevo la carne. A ver, hermano. Adiós. Pues, de lo que no te das cuenta, como ninguno de ustedes, es que mis hijos nunca morirán. Fueron diseñados para resistir conflictos generacionales. Pueden retirarse, pueden hibernar, pero no siempre regresarán. Nos encargamos de eso. ¡Muero de ganas de callar a ese enorme pedazo de basura! Ok, no me gusta que se mueva demasiado. Ah, joder, me va. Odio la cochinada esta. Lo único que no me gusta es el retorlanzas. Muérete. Muy bien, Jack. Bien, parece que está despejado. Entonces en marcha. Niles no puede escapar. No lo va a hacer, pero tú tranquila, no comas ansias. Cañón criogénico. Ah, sí sirve, no sirve. Jack, trampa de descarga. Vale. Debe haber una forma de abrirla. Quizá haya algo que Jack pueda hacer. Aquí. Jack, mira dónde lleva eso. Granadas. ¡Manténlos a raya! Oye, Jack, apresúrate con esto. Odio el retroblante, en serio. Recibo mucho daño y pego muy poco. ¿En serio? ¡Kate! ¡Jack abrió la puerta! Bien, pero no podemos irnos todavía. No voy a dejar estas cosas con vida. Bien, acabemos con ellos. Para. Para. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Debbie! ¡Mierda! ¡Siguen llegando! ¡Sale granada de fragmentación! Para. Eliminado. Para. Jack, una descarga. Para. Oh, sí. ¿Más? No. Muere. Te tengo. ¡Carajo! ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¡Hijo de perro! ¡Ayúdame! Te voy a partir, en serio. Fuera. ¡Objetivo abatido! ¡Cayeron! Vamos tras Niles.
No me gusta el retrolancer, pero pues es lo que hay. Y voy a cargarme de balas por una sencilla razón. Recuerden que tenemos al vato ese allá esperándonos, que es el último subió obviamente de la... Es el último que va, jefe, que va a salir de aquí esta zona, así que... Ah, ya que entro por ahí. Hora de irse. Ay, no. ¿Una aguja? ¡Hey! ¡Solo cierra la puerta! ¡Ciérrala! ¡Ya está! ¿Eso resistirá? Tengo exactamente cero interés en descubrirlo. ¡Vámonos! ¿Qué es esa cosa? Echo un vistazo dentro de su cabeza. Es mejor que no sepas. Es mejor que no te quedes. Parece que alguien despertó a Miss Sayers de su larga hibernación. Me pregunto quién sería. Del, prepárate. Esto no era lo que estaba. Sí, por aquí pasamos, creo. ¡Maldita sea! ¡De cerca son aún más feos! ¡Descarga! ¡Kate! ¡Hay más! ¡Lo veo! Oh, hace mucho que mis Sayers no son libres. No entiendo qué ganaría este estúpido al liberar a los... O sea, al crear estos monstruos. No le he sentido. Estúpido. Trampa de descarga. No te echas una descarga. Fuera. El último. Entonces sigamos tras Niles. Vamos. Oye, Niles. Aquí vamos. No creo que él pueda escucharte. No me importa. Ya sé que no te importa. Y a mí tampoco. Vale, ahora lo que no entiendo es... ¿Por aquí no? ¿Dónde vinimos? Vale, vámonos. Jack, envía una descarga. Vale, hay una salida hacia allá. Esto está congelado, o sea que para allá no se puede. Perfecto, hacia acá. Vamos a abrir esto. Ah, ¿tú no estarías furioso después de haber estado encerrado durante mucho tiempo? Jack, trampa de descarga. Vale, se fue hacia allá. A nosotros nos toca hacia acá. Al contrario de donde ella venía.
despejado. Continuemos. El interés de mis Sayers en la autoconservación siempre fue escaso, pero les aseguro que no tendrán escapatoria de la matriarca. Del, Niles está dejando un rastro. Parece que se fue por aquí. ¿Rastro? Ok, llegamos a donde vinimos. Sigamos su rastro. Llega hasta aquí. Kate, aún debemos atraparlo. Sigamos su rastro. Ya te envié una descarga. El rastro viene de acá. Vale, entonces es hacia allá. Sigamos su rastro. Espera, Del. Bien. ¡Ahí está! ¡Maldición! Jack. ¡Jack, electrifícalo! ¡Vamos, vamos! Y aquí viene... Seguramente aquí viene mi compadre. Sí, es precisamente hacia donde fue la matriarca. Joder, macho. Lo va a matar la matriarca y luego nos va a dejar peleando con él. Ya lo estoy viendo. Espera, ¿qué? No, es un retrolanzo. Detrás de ti, Niles. Lo hecho no se puede deshacer. Ese planeta ahora les pertenece. Aquí estaban encerrados y aquí los ayudó. Te dije que te atraparía. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Hey! ¡Ahora o nunca! ¡Matemos a esa cosa! ¡Muérete contra tu madre! ¿En serio? Vale, no pasa nada. Rayos. Rayos, casi me trago el hielo, hermano. No habría estado muy bien. Vale, no pasa nada. Mierda. ¡Levántate!
¿En serio? Amigo. ¡Ay, no! Vale, vamos. Madre santa. Bien, se fue al otro lado, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Vamos. Vale, no pasa nada, bien. Uy, mierda. Tranquilo, tranquilo. Vale, le vamos a enseñar a quién es el Mesías. No me jodas. ¿Quién es el Mesías? El que te deja con la cola fría. La corona. Joder, macho. Vinimos aquí para mejorar las cosas, pero las empeoré. No creo. ¿Y estás segura de que lo que viste fue real? Sí. Fue real. Bien, entonces puede que, no sé, nos ayude, tal vez. Lo haría si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. ¿Y quién es? Su reina. Vamos, hay que salir de aquí. Bien. Ok, chico. Vamos a estrenar el capítulo, nomás que pase la película y vemos qué rollo, ¿vale? Imagino que todavía le falta el juego, porque hay que ir a matar a la reina, supongo. Si es que lo cubre este capítulo. Si en verdad tienen a la reina, y lo que dice Nice es cierto, necesitamos un plan. No, necesitamos el viejo plan. Y el martillo del alba. Ay, gracias Dios. No quería caminar otra vez en el... ¿Necesitan transporte? ¿Cómo nos encontraron? ¿Crees que te daría un dispositivo tecnológico único que no pudiera rastrear hasta el centro del planeta? Sí, sí, ya. Y hablando de cosas únicas, ayúdenme a conectar el esquife. Ok. El viejo... ¿Encontraron lo que buscaban? Sí. Ahora hay que matarlo. Ella está, ya sabes, ¿está bien? Pues no. Te tengo una pregunta. ¿En cuánto tiempo se activaría el martillo del alba? Curioso que preguntes. La información que encontraste hace meses sobre la URI. ¿Sí? Es interesante. ¿Qué tanto? Ya lo verás. Y es una suerte que tenga un contacto en la URI. Okay. Vamos a casa, Sam. Vale, pues ahora nos vamos. Dejamos el hielo para irnos a dónde. ¿A la colmena? ¿A dónde iremos, chicos, ahora? Me intriga. Ok, un avión. Unas semanas después. Puta, ¿cuánto tiempo ha pasado? Oportunidad de pelearles. Uy, apenas vamos a la mitad del juego, chicos. Bienvenidos a Vasgar.
sede del Programa Espacial Secreto de la Unión de Repúblicas Independientes. URI. Nunca había estado en territorio de la URI. Aún no lo estás. Vasgar era independiente. La URI tuvo el placer de ocupar... perdón. De liberar esta gloriosa tierra. Bien. ¿Recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock, el más malhumorado y nómada de todos. ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver. La CGO y los niños. Y tú me llegas con ambos. Hay dos cosas que odio. Los ancianos y los desiertos. Y sí, aquí estamos. Así de... Me gusta esta. Sígueme. ¿Un tanque? Me lo llevo. Con que el programa espacial de la URI va mucho más allá de lo que reveló la CGO. En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba. Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema y comenzar a atacar el enjambre. Si la URI tenía satélites en las guerras del péndulo, ¿por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio. Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra. Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos. Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho. Bien, conocemos el diseño del cosmodromo. ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto. Ahí es donde entra el esquife. Pregunta, ¿cómo sabemos que los satélites aún funcionan? ¿O si son compatibles siquiera? Respuesta, no sabemos. Y ahí entras tú, amigo mío. A menos que seas muy cobarde o estúpido. Creo que la primera y la segunda no es. Oh, débil. Oye, ¿quién es ese? Un amigo, lo creas o no. Familiarícense con el plano del lugar. Es probable que la mayoría esté bajo la arena. Ven a verme antes de irte. Vale. Bueno, gente, cambiamos de lugar a un lugar desértico. ¿O eso parece? Sí, a un lugar desértico. ¿Notaste que nadie sabe si funcionará? No me importa. ¿Un tanque? Tenemos que hacer que funcione. Tal vez es tiempo de que me digas qué viste en esa máquina. No es lo que vi. Es lo que sentí. Ahora tienen una reina. No van a parar. Oye, yo la desperté. Yo la tengo que detener. Sí, pero no todo es tu culpa. Anda, vamos a ver a Bert. Vale, recogemos esto. Bien, chicos, aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Soy Bert, me despido y nos vemos en otra transmisión. Adiós, chao. Ven, suscríbete, comparte este video. Ven a ver Gis. Nos vemos en otro video.